Zac Efron odia ser un galán. Parece que él es el único que no se considera un galán. El guapísimo actor ha dejado a su época de canto y baile en High School Musical claramente en el pasado. Y ahora que tiene que lidiar con ser considerado un galán, o en inglés un heartthrob, literalmente un rompecorazón, Zac dice que él no se ve a sí mismo de esa manera. Es más, dice que él odia la palabra y que no piensa que él se merece ese título. Chicas, ¿están de acuerdo? Él dice, yo simplemente soy yo, soy Zac. Ah, cuánto me gusta ver a los actores más estéticamente bendecidos en Hollywood expresar su humildad sobre su físico. Zac, discúlpame por hablarte sinceramente, pero te guste o no te guste esa categoría, eres un galán. Chicas, en su próxima película llamada The Lucky One, lo veremos con un personaje muy distinto a todos los que ha hecho en el pasado. No cantará, no bailará, pero más importante que eso, sí tendrá escenas de amor. Para ver el trailer de la película que llegará a los cines este 20 de abril, hazle click en el enlace abajo. Yo soy Miriam Misa, aquí con sus noticias de sus estrellas favoritas en Hollywood. Y para más chismes de los famosos, suscríbanse a Clever TV. Hasta la próxima.